and I like the trees. Smoke so much weed to a... A parting gift. Hey, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en Outlast y les voy a enseñar tres curiosidades que quizás no sabías de Outlast. Pues bueno, la primera curiosidad, vamos a enfocarnos a lo que viene siendo Miles Usford, en este caso el protagonista de Outlast, no el DLC. Este es el modelo original, como verán, no tiene cabeza. Pero si se fijan, cuando... si miras en el juego, partes donde hay luz, miras hacia abajo y ves tu sombra, ves como que tiene cabeza. Pero no, en sí no la tienes. Entonces, otra cosa que quizás les llame bastante la atención es la posible cabeza de Miles Usford, que es esta, y se encuentra al final en unos laboratorios. Pues bueno, la segunda curiosidad, aquí nos enfocamos a una parte de la campaña de la principal de Outlast, donde se puede apreciar una sombra como de una mujer. En este caso no hay ni una mujer ahí, pero se ve que es exactamente la silueta de una mujer. Pero el misterio es, no hay nada, está vacío, ni un cuerpo. Ya revisé la zona, estuve investigando y no. Más bien ha de haber sido como una especie de error o fallo de código causado ahí. Y pues la tercera y última curiosidad se enfoca a lo que viene siendo de que ya hubo varios periodistas que estuvieron ahí, pero no pudieron ya salir de esa zona. Murieron o algo les pasó. Entonces esto se comprueba en una parte de la campaña, donde se ve que hay una cámara tirada, aparte de la de Miles. Entonces a la hora de bajar a por su cámara para que pueda ver en la oscuridad, lo que se puede ver es que está su cámara, está rota obviamente, pero en el suelo, como aquí verán, se ve otra cámara. Entonces eso es algo muy extraño, o sea, como que si otro periodista ya hubiera estado ahí. Y pues bueno, fuera de miedo, espero que les haya gustado este video, dejen su like, suscríbanse, comenten, compártanlo con sus amigos, y pues nada, nos vemos en el siguiente video.